causing all this commotion. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I could drop it, bro. Yeah. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Tardes a toda mi gente de YouTube, ya saben que les habla Frankie Armor, así que bienvenidos a todos a nuestro canal, ¿verdad? Así que como siempre, bien contento, dándole gracias a Dios de poder hacer otro video para ustedes con mucho gusto. Y seguimos, ¿verdad?, con estas colecciones de The Rock. Esta ocasión, ¿verdad?, este video, primeramente, ¿verdad?, quiero darle las gracias a todas esas personas que se han suscrito al canal. Muy agradecido por su apoyo, por sus palabras. Ya ustedes saben, de igual manera, pueden enviarme las fotos cuando ustedes gusten, ¿verdad? Para el próximo intro. Así que ya saben, es bien fácil. Sencillamente me buscan en el Instagram por Frankie Armor. Y de ahí, ¿verdad? Me escriben un mensaje, me dejan saber un mensaje: hey, Frankie, soy fulano de tal, quiero, ¿verdad?, compartir contigo esta foto para el nuevo intro, quiero participar para tu nuevo intro, etcétera. Y ya ustedes saben que la foto va a ser bien recibida, ¿ok? No tiene que ser de la nueva edición, puede ser de las ediciones anteriores, ¿ok, mi gente? Y por ahí, ¿verdad?, de igual manera, se está ya viendo algunas fotos, ¿verdad?, de la nueva edición, que viene siendo PR número 4. Pero estos PR número 3, hay otro, ¿verdad?, se vio un video de que tiene que ver con el color naranja. Son los tenis, así que se supone, según ese video, ¿verdad? Yo apenas el muchacho del Instagram, y por lo que he visto, según él postea la foto, los videos, lo que sea, al par de semanas, ¿verdad? Sale en tienda, ¿verdad? Sale a la venta. Y por lo que vi, de ser así, entendemos que va a salir otro par de tenis color naranja. Estoy hablando de esta edición, ¿verdad? Los tengo aquí porque siempre que los uso después del gimnasio los dejo cogiendo aire, ¿verdad? Pero anyway, la idea es que pues el video me lo envió uno de los muchachos, que se llama Rey. Así que muchas gracias, brother, fuerte abrazo. Y esta versión, ¿verdad?, de color naranja, pues va a salir con negro, así que estaremos, ¿verdad?, pendientes a esa edición, que viene siendo el número 3. Pero, ¿verdad?, tenía estos detallitos con negro y ciertas cosas más con negro, así que entiendo yo que si de ser así, pues entonces ese sería el último par, ¿verdad?, o el último color de esa edición. Y entonces empezaría con los PR número 4. Ok, mi gente. Y adicional a los PR número 4, el diseño ya viene siendo el estilo del tenis. El diseño que le dieron al tenis es diferente, así que para mi entender. Y automáticamente tienen que ser los PR número 4. Ok, mi gente. Así que nada, pues ahora sí, vamos con lo del producto y vamos allá. Esto yo lo ordené. Mira,
Vamos a ver, es que yo entre Dick's Sporting Goods y Under Armour, ya ustedes saben. si no me equivoco, esto fue en la. Sí, esto fue la Under Armour. Así que este es el paquete donde llegó. Aquí está mi información, ¿verdad? La dirección, etcétera. Y de la del área donde yo hice la orden. ¿Sí? Así que tiene el papel. Y si mi gente de la Under Armour, lo pueden ver, así que ya como siempre les he dicho, este es lo de la dirección donde yo vivo, el producto, el precio, un detalle, la obtuve en especial, hay un especial, como les he dicho mi gente, la Under Armour tiene muchos muchos especiales ahora mismo con los productos. Dick's Sporting Goods tiene una que otra cosa, pero comparando con Under Armour tiene demasiadas cosas, ¿verdad? En descuento especial, ¿sí? Nada más, nada menos, mi gente. A ver si de esta forma. Boom, mi gente. Así que imagino que muchos de ustedes. O ya sé lo que hay, otros que, ¿verdad? Están como que sí y no. Pero este es el producto, ¿verdad? Y en la bolsa en que viene. Vamos a abrirlo. Ustedes saben, les he aconsejado sobre esta bolsa de que, ¿verdad? Tan pronto la tengan, tírala a la basura. ¿Sí? No la dejemos por ahí expuesta a niños pequeños. ¿Sí? Y ahora cuando la saque, ahora puede ser que la vean mucho mejor. ¡Boom! Otra vez. Así que ya saben lo que es, ¿verdad, mi gente? Aquí está. La toalla. ¿Qué, mi gente? La toalla o towels de D-Rock, ¿verdad? Con sus siglas. Blood, Sweat and Respect. Ahí lo dice, ok. Ilustración real de la toalla. Ok. Que viene siendo esto que está aquí. ¿Verdad? Ese es el diseño de la toalla. ¿Ven? ¿Verdad? Ambos logos. Parte superior. Y aquí está el precio. ¿Verdad? Y estas letras pequeñas, viene siendo, ¿verdad? Te está explicando la dimensión, el tamaño de la toalla. ¿Okay? Y dice, material, wow. Ok, material cepillado suave y absorbe el mojado. Bordado sirve como punto de fijación. ¿Okay? Esto muchas veces, ¿verdad? Lo podemos usar cuando dice punto de fijación, por decirlo así, en el predicador, ¿verdad? En el predicador. Puedes poner la toalla ahí cuando estás haciendo así, que vas a hacer tu bíceps, el ejercicio de bíceps. Así que eso viene siendo un ejemplo, ¿ok? Y como podemos ver, está, ¿verdad? Totalmente. Está una con otra, y del precio les puedo decir, verdad, que de ahí de $55 estaba en 41. ¿Okay? Ese es el especial que está online en la Under Armour. Que ¿okay, mi gente? Es una forma de que las pueda. No, eso es todo. El de Under Armour aquí en la esquinita. Déjame ver. Si me deja romperlo. ahí está. Oh. Rompió mucho más fácil de lo que pensé. Por lo que estoy viendo. No sé si es que la toalla es súper grande o son dos. Okay. Qué fácil. Lo puedes romper por una esquina. Y es que la toalla es una sola. Oh,
Ok, fijación también en la esquina es bastante duro, así que esto me imagino también que las personas la podrían usar hasta como de una banderita, ¿verdad? O una bandera, o como en inglés viene siendo un flag, ¿okay? Así que en este lado de aquí, tiene el logo del Bull, bien grande. Denme un segundito, mi gente. Ustedes saben, este es en vivo, así que vengo ya, ¿ok? Mírenlo aquí. Ahora sí, vengo ya. Ya, mi gente, estamos de vuelta aquí, así que, como pueden ver, ahora sí, se ve mucho mejor, ¿verdad? Se puede apreciar mucho mejor la toalla, ¿ok? De ambas esquinas, ¿verdad? Si nos damos cuenta de esto. Y vamos, es bastante suave, pero por la parte de atrás, si nos damos cuenta, es diferente, ¿okay? El material es diferente, pueden apreciar mejor el cosido, es bastante, bastante grueso, ¿okay? Y dice aquí, ¿verdad? Que dice talla única, ¿verdad? Dice unisex, dice que fue hecha en Vietnam. Y el cuerpo de la toalla dice que es 97% poliéster, 3% elastano, o sea que estira un poquito. Y dice que es exclusivamente para decoración, ¿ok? No es para uso, por decirlo así, como yo pensé que era uso diario o para cuando fueras a hacer cardio o estuvieras en el gimnasio, te sacabas el sudor. Así que lamentablemente para eso no es, mi gente. Dice aquí, ok, así que dice que pues, exclusive of decoration, okay. Eso es lo que da a entender, que es exclusivamente para decoración. Y abajo lo tiene en español, dice excepto decoración, ¿okay? Así que esto de entender que no es como una no es una toalla regular, ¿okay? Entonces, por eso trae esta parte, ¿verdad? Todos huequitos, por decirlo así, y me imagino que es para poner, ¿verdad?, las cositas cuando vayas a engancharlas. Eso es todo lo que hay, mi gente. Como pueden ver, ¿verdad?, ahí se aprecia mucho mejor el logo de D-Rock, las letras, los Sudan Respect. Y este detallito, ¿verdad?, me gustó mucho, mucho. Miren lo mucho que resalta en la toalla. Ahí lo pueden apreciar mucho mejor. ¿Ves? Se dan cuenta la diferencia. La toalla por atrás a lo que es al frente. Yo, como sea, eventualmente. Trae dos toallas. Pueden ver que está la otra. Así que, como tengo dos toallas, un día de estos estaré haciendo la prueba a ver cuál, ¿verdad?, qué tanto haría el trabajo cuando estés en sudor, ¿verdad? Por decirlo así, cuando estés en el gimnasio o haciendo el cardio, así que yo entiendo que puede ser que haga su trabajo no como una toalla regular, pero vuelvo y digo, no es que no sea una toalla regular, pero es solamente para decoración, por decirlo así, como si fuera la bandera, ¿okay? Así para engancharla en la pared, y ahí está. Así que ya saben, mi gente. Esto es lo que hay, ¿verdad?, en cuanto a este producto de D-Rock. Lo conseguí en especial, ¿verdad?, por decirlo así, redondeado. Casi unos $12, ¿verdad?, porque pues no llegué a sobrepasar los $50, porque cuando tú pasas los $50, entonces el envío es gratis, ¿okay? Y yo lo que pagué, obviamente, pues fue solamente por la toalla, pues. Tuve que pagar, creo que fueron, no sé si fueron $4, algo así, de el shipping, ¿okay?, del envío. Así
Así que ya saben, mi gente, seguimos con esta, ¿verdad? Con estas ediciones de D-Rock y aprovechando cositas como esta que están especial. Así que nada, mi gente, quería compartir ese producto con ustedes, este nuevo producto que, ¿verdad? Que obtuve. Otro detalle, vuelvo y les digo, mi gente, ahora mismo Under Armour tiene muchas, muchas cosas en especial, ¿verdad? O descuentos, etcétera. Que en Dix. En Dix tiene una que otra cosa. Y muchos de los productos que Under Armour tiene en especial en Dix los tienen a precio regular, mi gente, ¿ok? Así que si están buscando algún ahorro como lo estoy haciendo yo, pues aprovechen, este es el momento. Seguimos, ¿verdad? Pendientes a ver si este tenis viene. ¿Verdad? Lo de la edición color naranja, que vendría siendo este tenis negro con color anaranjado, color naranja orange. Así que estamos pendientes y entonces entiendo yo que entonces sí sería hasta ahí ese, ¿verdad? Esta edición, esta colección de PR número 3. Y estaríamos empezando con el PR número 4. Así que veremos a ver qué es lo que, ¿verdad?, nos trae en estos próximos meses. Así que ya saben, mi gente, como siempre, ¿verdad? Pulgar arriba, denle like a los videos. Dudas, preguntas, la cajita de los comentarios. Recuerden, nuevamente me pueden conseguir en el Instagram por Frankie Armour. En caso de que, ¿verdad?, no solamente que quieran enviarme la foto para el intro, pero allá de igual manera tienen duda, alguna pregunta, siempre saco el mejor tiempo, ¿verdad? O el tiempo necesario para darles sus buenas contestaciones o sus buenas explicaciones en alguna duda de algún producto, de los envíos, de los costos, etcétera, etcétera, ¿ok, mi gente? Así que se me cuidan mucho. Y nos estaremos viendo pronto en el próximo video. Se me cuidan, chequeamos.